tardes a todos. Como ustedes saben, en la sección de poesía ha sido, hasta no hace demasiado tiempo, absolutamente minoritaria. Sin embargo, en los últimos años se ha producido la eclosión de un fenómeno, y es que la poesía ahora ya no es para minorías, es un género de masas. Y la sección, como decía, esa sección chiquitita que había antes de la poesía en la grande superficie o en la librería, ahora es una sección amplísima. En que ello sea así, tienen bastante que ver las tres personas que están sentadas en esta mesa y que nosotros queríamos invitar. A nosotros nos interesa lo que está sucediendo ahora mismo en la literatura, el Festival Internacional de Poesía, por ello ha querido invitar en esta ocasión a Loreto Sesma, a Miguel Gane y a César Brandon, porque representan a un fenómeno nuevo que está propiciando que muchos lectores de una nueva generación se incorporen al gusto por leer. No los voy a presentar porque, obviamente, ellos son mucho más famosos que yo, es decir, es una evidencia. Y por esa razón, pues por el orden en que ellos deseen intervenir, van a hacerlo. Yo lo único que quería era darle la bienvenida en nombre del Festival Internacional de Poesía, de esa pluralidad de miradas que nosotros es la que defendemos desde su equipo. Y sin más, pues bienvenido a Granada. Yo creo que ellos también nos quieren dar la enhorabuena con un aplauso, ¿verdad? Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Nosotros supongo que bueno, nos conoceréis a la mayoría, venimos a leeros alguno de nuestros poemas, a presentaros, a hablaros sobre nuestro trabajo, sobre lo que hacemos, sobre cómo lo hacemos. Vamos a intentar que sea una horita de lectura amena, que pues nos llevemos todas cosas. Tengo la suerte de compartir mesa con dos grandes poetas y dos grandes amigos, como son Loreto y César. Supongo que muchos tenemos entre nosotros, ¿no? Entre esta generación, el movimiento este de poetas que hay ahora mismo en España, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Pero lo que me une con ellos, además de otras cosas profesionales, es también una gran amistad. Y bueno, pues es un gusto compartir con vosotros. También quiero agradecer al Festival de Poesía por darnos la oportunidad de tener pues voz, ¿no? Al fin y al cabo, que creo que es importante y es lo que nos ha faltado, si bien siempre hemos tenido a la gente, ¿no? Que bueno, es mucho más importante que tener un megáfono, es tener a alguien que grite por ti. Y creo que yo estoy también muy... Y aprovecho para daros la gracia de nuevo por acompañarnos en esta tarde. Bueno, dicho esto, voy a empezar a leer poemas. Vamos a disfrutarlos y después nos vemos en la sala. Nos hacemos una foto, firmamos algunos libros y charlamos un rato al que le apetezca. El primer poema que yo voy a leer se titula 1718. A pesar de no poder tocarte ni ver cine juntos, a pesar de esta distancia indeseada que me lleva a querer cogerme un vuelo cada minuto que te pienso, a pesar de tener tus fotos para ir tirando de los días, a pesar de que no puedo leerte todos los libros que quiero, aunque tenga frío en primavera, aunque me pregunten por ti y ponga cara de echarte de menos, aunque ya no tengo tu olor impregnado en mis camisas, ni tu ropa en el suelo de mi cuarto, a pesar de que el vino no sea para dos, aun cuando quiero que me cuentes tu vida mientras nos perdemos por Madrid, aunque sepa la exactitud de tus lunares y me muera por descubrirte algo nuevo, aunque quiera morderte la oreja y decirte cosas prohibidas, a pesar de este quiero tan montaña, de este no puedo tan viento, a pesar de todo ello, 1718 kilómetros nunca estuvieron tan cerca. Gracias. Buenas tardes, yo soy Loreto.
También, o sea, me repito un poco, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en una ciudad como Granada, que la verdad es que ha sido bastante casa estos dos días que hemos estado aquí. Muchísimas gracias al festival por darnos este huequito que tanto nos han quitado en otros sitios. Y gracias también a vosotros porque lo hablábamos esta mañana, ¿no? Cuando llegas al hotel y estás solo es como un poco triste. Y cuando estás con amigos y disfrutas de cosas así, pues bueno, es muchísimo mejor. Yo voy a leer también otros poemillas de libros también anteriores, que bueno, aunque la verdad es que no es que me sienta muy orgullosa de algunos, pues también forman parte, ¿no?, de mi trayectoria y bueno, pues están ahí. Y punto, pelota. Espero que lo disfrutéis. Tengo un sexto sentido para saber si un latido late con motivo o por inercia. Tengo un sexto sentido que palpita si estás cerca y que siente cada centímetro como una señal. Tengo un deseo enganchado en la lengua que a veces parece cosido a tu boca, de todos los besos que te desato y todos los que no, por si en el camino el corazón se confunde. Como un cupido que se diluye en saliva, a veces pienso que actúo como un animal herido que espera una última caricia. Y otras, en cambio, me da por pensar que todo tiempo que transcurre es tiempo perdido si yo no lo paso contigo. No sé si es amor o ilusión, pero sí que me está haciendo curar la tristeza patológica en la que llevo meciéndome todo este tiempo. Hola. ¿Cómo grito? Me has robado el agua, Pichi. Ay, la sienta. ¿Cómo? Perdona, antes de todo, ¿cómo se llama la chica que estaba perdida en Francia? ¿Cómo? Laura, ¿verdad? ¿Era Laura? Natalia. Tío, es que estaba hoy en el hotel y miraba así el móvil y que la han encontrado. No me había enterado. La encontraron ayer, además. ¿Ayer? Sí, ¿ves? Como no tenía el móvil y no sé por qué me ha hecho muy, muy feliz, en plan, porque con tantas noticias malas digo, al menos algo bueno. Da igual. Primero de todo, y esto aunque sea un poco repetitivo, gracias a todos por estar aquí y esto siempre lo tengo que decir, en parte también estoy aquí gracias a la universidad porque estudié en la Universidad de Granada, específicamente en la Facultad de Ceuta, y hubo un momento en el que ya no podía estudiar y el CICODE, que es el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, vio una injusticia y decidieron ayudarme para que pueda acabar la carrera. Así que gracias a la Universidad de Granada y nada, voy a leer. Este relato se llama La práctica del todo. Esto es algo que hemos intentado organizar antes para que los poemas de alguna forma sigan una temática. Tal vez, en ocasiones, en lugar de cantidades, necesitamos de datos cualitativos para medir el azar. No te voy a mentir. Así me lo contó él. La primera vez que la vio, la primera vez que la tuvo cerca, sus retinas le transmitieron al resto de sus organismos que el universo, tras lustros sin inspiración, tuvo una idea. Y que esa idea era ella. Apareció. Así lo decía. Como si la realidad le hubiese hecho el amor a la fantasía, no lo entendía. No entendía ninguna de las casualidades que se habían tenido que dar para que ella apareciese aquel día. No había efectos dominó, mariposa, ni reacciones en cadena que explicasen lo que sucedía. Cuando la veía. Cuando él la veía, su mirada lo sabía, pero eran sus ojos quienes se preguntaban si de verdad era bella. Los mismos locos que no dormían en las noches por hacerles entrevistas semiestructuradas a las estrellas. Vosotras que lleváis tanto tiempo aquí, decidme, ¿quién es ella? ¿Quién es ella que hace que parezca que mi teoría del todo haya estado buscando trabajo y su existencia para empezar? La haya puesto de prácticas. Cuando la escuchaba. Cuando él la escuchaba, su boca y su corazón sonreían, sin razón. Sentía que su voz era una investigación que sometía a comprobación su sentido del humor. Ten cuidado, me advirtió. Ten cuidado de quien pretenda conocer tu forma de reír. Ten cuidado de la que considere tus carcajadas una hipótesis. Ten cuidado, pero si sientes lo mismo hacia ella, déjaselo descubrir. Él dando consejos.
el que cuando la tocaba se daba cuenta de lo absurdo que resultaba querer conocer el origen del universo sin ni siquiera entender dónde empezaban los besos. Cuando la besó, Dios, no, cuando ella le besó, no tenía ni idea de cómo habían llegado a ese momento y no sabía si quería saberlo. De lo que dejó que la casualidad y la causalidad se peleasen, él mientras se dejó besar, imaginando todos los cuentos que tal vez algún día esas mismas bocas a una nueva vida le contarán. No se entendían, pero que se hubiesen encontrado era algo que no se podía explicar. Aunque no eran cuestión de cantidad ni números que poner en orden, se podían contar. Porque contra todo pronóstico, o tal vez a favor de estos, habían sucedido. Porque no se entendían. Pero definitivamente, sin necesitarse como regalos que da la vida, se merecían. Eran, sin poder explicarse el uno del otro, prácticas que se habían enamorado de una teoría que no podían demostrar. Gracias. Perdón, es que a veces tengo como pensamientos que cruzan y luego se van y mientras tanto parezco una tarada, pero son pensamientos buenos. Es que estaba flipando un poco, la verdad. Es muy guay cuando ves a tanta gente ahí como escuchándote súper atentamente. Voy a leer un poema de Kilómetros, es el segundo libro que publiqué. No me gusta nada este libro, pero bueno, pues lo que os contaba antes, que no lo voy a repetir porque tampoco voy a ser una pesada. Es uno de los kilómetros que forman parte del viaje. Últimamente me siento como esa persona que ha hecho de una estación su casa, que pasa por delante de cualquier escaparate y nunca se fija en lo que vende, sino en su propio reflejo. Como quien busca en el espejo algún matiz, algún gesto que hiciera cuando fuera pequeño, y busca y busca y busca, pero nunca encuentra al niño que fue hace un tiempo. Me siento como quien guarda una botella para una fecha señalada y se da cuenta de que nunca vino, que el vino ya se ha hecho vinagre. Como quien sigue intentando hacer las cosas bien solo por ver sonreír a su madre. Como quien ha perdido de la ilusión porque le dijeron que toda magia implica truco. Como el imbécil que prefirió ser la fuerza del león antes que la astucia del zorro y al final una bella sonrisa con andares de bailarina le acabó soplando en la boca para pedir un deseo. Me siento como el poeta atrapado en su fraseo, como la mujer arreglándose en el aseo antes de acudir a una cena consigo misma. Me siento como en una jaula sin barrotes, como quien ve los aviones como otro puto obstáculo por el cual no sale el sol, como a quien le regalan flores y pregunta cuándo ha muerto, como el tuerto al que nunca le preguntaron si se siente rey en un mundo de ciegos, como el enamorado que ya no cree en el amor. Me siento como si sintiera que ya no seré capaz de sentir después de haber sentido tanto, de haber amado, de haber llorado, de haber reído, de haber temido y de haber disfrutado tanto. Me siento como la niña que se quedó esperando a sus padres a la salida del colegio, pero nadie fue a buscarla. Como el preso al que le ofrecieron la libertad, pero por un beso volvió a elegir la cárcel. Como el verso que nunca fue poema, porque nadie tuvo el valor suficiente para escribirlo. ¿Me escucháis? Es que le he dicho que escribe muy bonito, no he podido evitarlo. Una de las cosas que motiva de alguna manera o inspira muchos de los escritos es que me encanta leer muchísimos artículos de investigación. Por eso, aunque soy educador social, pues no sé, me meto en diferentes temáticas y ámbitos que no tienen nada que ver conmigo. Y escribo ese tipo de poemas, pero nada. Voy a leeros un relato que se llama Singularidad, y este fue el primero que escribí después de toda la movida que me pasó, porque, bueno, de alguna forma creo que lo vais a entender. Y perdonad si alguna vez fallo porque me he dejado las gafas y por eso estoy haciendo esto. Lo siento, es que no veo nada. Singularidad. Hay algo feo. En que todo lo bello tenga una consecuencia,
Hay alguien feo. A ver por dónde empiezo. Vale. Ya lo sé. Empezaré diciendo la verdad en lugar de empezar por el comienzo. Estoy mal y tengo miedo. Me veo como esa singularidad a la que de la noche a la mañana hicieron responsable de haber creado el universo y no puedo. No tengo espacio, no tengo tiempo. Me expando y en lugar de grande me hago cada vez más pequeño. Porque despertarse una mañana y descubrir que todo el mundo tiene una opinión sobre ti no es ruido. Es solo otra forma de silencio. Lo siento. Pero después de pasarme media vida diciéndole la vida entera que soy bueno, ahora que la vida me dice que sí lo soy, yo no la creo. Ahora no soy más guapo que cuando antes tampoco era feo. Ahora el mundo me fama. Ya era hora. ¿Acaso la vida se ha cansado de dejar para mañana mis sueños como si estuviese ahorrando en horas? ¿O la casualidad me ha dado un ascenso de verme trabajar? ¿O Dios me ha hecho caso ahora que le he dejado de orar? Da igual. Cumplir los sueños es también estar dispuesto a sacar a las oportunidades a cenar y luego pagar la cuenta. Que cueste lo que cueste, siempre cuesta si no aprendiste a ser feliz cuando no tenías nada. Yo aprendí a amar lo que tuve. A pedirle consejos sobre vuelo a un cementerio de nubes. A pedirle el cielo a unas alas que le cogieron miedo a las alturas de tanto escuchar. Ya sabes qué le pasa a todo lo que sube. No pueden hacernos daño. No pueden hacernos daño los que no saben que usamos las bajadas y los bajones para columpiarnos. Me he pasado la vida entera buscando el origen del universo para conocer la verdad. Ahora busco la verdad para conocer el origen del universo, lo sé. A gran escala esto no debería funcionar, pero soy una singularidad. Y jamás le voy a volver a decir estoy bien a los cómo estás cuando estoy mal. Me han dicho que hay que tener cuidado con lo que se desea. Pues lo que yo deseo es quien tiene que tener cuidado conmigo. Porque sé que podría morir ahora mismo, en este preciso instante. O tal vez esté muerto ya. Pero mientras lo descubro, sigo siendo el mismo. Futuro padre, constante hijo, ojalá maestro, indudablemente amigo. Sigo siendo el mismo, adulto, niño, que sabe que la única manera de dejar de tener los pies en la tierra es creciendo alas o haciendo el pino. Gracias. Bueno, me pasa con César que además de ser un artista y un poeta maravilloso, es una persona muy abrazable. O sea, cuando hace estas cosas que solo hace César, o sea, empieza un acto hablando sobre la chica de Francia, ¿sabes? Que es como un plan, o sea, no tiene ningún sentido y ahí demuestra lo que dice en ese poema, ¿no? Su singularidad y la clase de persona que es. Bueno, yo voy a leer un poema que se titula Imperfecto, que es de Ahora que ya bailas. La ciudad brilla, cada farola es una persona que se levanta a las 6 de la mañana con ganas de comerse el mundo y se acuesta a las 12 con ganas de vomitarlo. Cada farola es una persona que se enciende cuando todo lo demás se apaga, y yo soy uno de ellos. Me abro en canal para todos vosotros, pero soy incapaz de decirle a mi madre que la quiero. Esa es mi cobardía. Duelen las heridas, sí, pero duele más no ser capaz de curártelas tú solo. No quiero que la poesía sea mi escudo, sino mi arma. Viajo en este tren sin rumbo fijo porque nunca he vivido de otra forma que no sea preguntándome qué coño vendrá mañana. A veces lloro en silencio como la ciudad que se apaga sin que nadie se dé cuenta. Hay lágrimas que están ahí, vivas, esperando un abrazo, pero nadie. Suspiro cada vez que echo de menos a los míos, qué lejos están, son ya tantos años. Nadie me entiende cuando hablo sobre la casa, las montañas, los bosques y los lagos, todo eso soy. Y comprendo que os dé miedo conocerme porque, como ellos, escondo lo mejor de mí en un abismo. A veces bebo demasiado porque esa es mi única forma de convertirme en el ser humano que todos quieren que sea. El amor. El amor es la manera de no estar solo en un mundo donde todos huyen de las malas compañías, pero abrazan a su almohada cada noche en busca de calor.
Lo sé porque los he visto. No soy perfecto, lo veo desde que me miro al espejo y lo único que pienso es que no voy a vivir la vida que quieren que viva. No soy perfecto. Más bien un imperfecto de cojones, un revolucionario de papel en este siglo donde todos pretenden ser los mejores. A mí eso me da igual. Yo solo quiero dejar mi huella en aquellos con los que me cruzo y que cuando me vaya sepan decir de mí algo más que eso de era un buen tipo, siempre saludaba. Gracias. ¿Sabes que yo un día pensé, joder, de mí no podrían decir eso porque yo nunca saludo, ¿sabes? Es como, de hecho, un día típico de las noticias y dije, joder, voy a leer unos poemas que son sobre felicidad y vais a ver qué tristes son. Pero os prometo que luego yo soy capaz de irme de cañas. No. ¿Ah, sí? Me he ido a Andrómeda, ya volveré luego. Dale, dale. Dale, pues venga, pues venga, pues ya estamos todos. Sí. Ya la he liado, sé que estaba tardando. Este poema lo escribí porque una persona me dijo que no era capaz de escribir sobre la felicidad, y era verdad. No sé escribir sobre la felicidad por la inmensidad de su lenguaje, porque sobrepasa un latido, devora un instante. Se consume tan rápido como este poema en el fuego, como la vida de un kamikaze. Cuando escribo, lloro, y cuando lloro, lloro sobre lo escrito, haciendo que mis versos se ahoguen en mis propias lágrimas como cuerpos sin vidas que se lleva una riada. Ansío sin sentido salir de un dolor que me encarcela y que me quema. Ansío descongestionar el latido con sentido, porque no deberíamos olvidar que el corazón, aunque dando vida, lo hace mediante la sangre, y la sangre es herida. No sé escribir sobre la felicidad porque me tintinean las manos cuando llega y se impone. Porque como una amante despechada se va a la mañana y prefiero exprimir sus gemidos durante toda la noche. Porque amo la vida y no pienso manosear el tiempo describiendo sus instantes. Porque al final te das cuenta de que la vida se puede contar con heridas o por bailes. Se me olvida darle al botón siempre. ¿Cuándo fue? Ah, sí. Bueno, da igual cuándo fue. Me pregunté a mí mismo hace unos días en plan que si ha valido la pena. En plan, salir en la televisión, toda la historia, vender libros o dejar de venderlos. Y pensé en el muchacho que hace 7 años, bueno 7 años, hace un poco más años estaba en Guinea Ecuatorial. No prestando a... Bueno, Dios, estoy contando mi vida, tío. No, bueno, ya que estamos, ¿por qué no? Sin prestar atención en clase simplemente porque estaba creando historias, ¿no? En su cabeza, y en ningún momento se le ocurrió la idea de ponerlas en escrito, porque nada de lo que te rodea te dice que tal vez puedes llegar a dedicarte a esto, simplemente poder publicar. Y me dije a mí mismo, tío, a ese chaval, después de toda la movida, lo bueno, lo malo, ¿le dirías que escriba y que publique libros? Porque de alguna forma estaba sintiendo como que el mundo este de la literatura y en general la poesía se hizo muy, muy tóxico para mí. ¿Qué más da? Da igual. La vida. No sabía muy bien por qué. Pero el anciano, justo antes de expirar su último aliento de vida, sabiendo que había hecho felices a todos los que le rodeaban, aun sabiendo que no había tenido tiempo de ser él igual de feliz, visualizó una escena divertida en la que la vida pretendía entrar en un club privado regentado por un gato. Un 8 con clinomanía, la mala hierba, un tardígrado y un horocrux. La imagen era divertida. Y aun sintiendo que era injusto que la vida no la dejasen entrar, sonrió. Y luego murió. Gracias. Cuando estábamos antes en el hotel,
organizando un poquito lo que íbamos a leer, hemos dicho, vamos a leer algunos poemas felices. Estos son los poemas felices. Y claro, cuando César leyó yo tengo uno, y termina con, y al final murió, es como en plan, vale, a ver, quiero decir... Es súper gracioso. ¿Qué? Bueno, yo voy a leer uno que se titula La noche que hiciste todo eso, que trata también sobre lo que hablan ellos, sobre la vida. Cuando esa noche te hablé sobre lo mucho que me gustaba ver cómo se encendían las farolas, tú trajiste toda la luz de la ciudad a nuestra cama y me la entregaste como quien regala un anillo o un libro. Las calles se quedaron a oscuras. Y recuerdo al día siguiente noticieros, artículos y WhatsApps condenando a la alcaldía y consejeros, pidiendo cabezas y encarcelaciones. No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás. Fue la consigna revolucionaria de todo ese movimiento del cual tú eras la única responsable. Fue culpa tuya que aumentara las ventas de pilas y linternas. Las máquinas se quedaron sin condones, se gastaron los mecheros, robaron el Primark de Gran Vía y otros 100.000 rumanos más se mudaron aquí. Acabaron deteniendo a dos titiriteros y los acusaron de no sé qué terrorismos. Mientras tú, impasible, seguías bailando y riendo. En una noche fuiste capaz de poner Madrid patas arriba. La noticia dio la vuelta al mundo y ahora la ciudad ha sido bautizada por el New York Times. El New York Times, tíos, ni más ni menos. Como urbe del caos. A City of Chaos and Café con Leche en Plaza Mayor. En una sola noche hiciste todo eso. Y entonces empecé a quererte porque era lo único que podía dar a cambio de tu entrega. Esta minuta que es todo lo que ocupa mi amor en ese banco lleno de oro que tienes en el pecho, y empecé acojonado porque, menuda mujer, para tan poco poeta. Debí anticipar mi destrozo, la caída de boca contra el asfalto el momento en el cual te marcharas. Debí hacerlo, pero supongo que me ponía mucho más el morbo de tenerte a mi lado que las consecuencias que traerían irte lejos. Y ese fue mi error, desde la noche en que hiciste todo eso, hasta el día en el cual empezaste a no hacer nada y te fuiste con tu luz a otra ciudad. Gracias. ¿Y mi grandes? Cuchi. Bueno, que me la suben en realidad. Os prometo que lo hemos preparado, ¿eh? Si es que te he dicho, Miguel, que hay cosas que no hay que preparar. Sí, es mejor fluir. Bueno, voy a leer. Este no es alegre, ya es formalmente triste. Alzar el duelo es la historia de una pérdida de un familiar y atraviesa todas las fases del duelo. Y, en fin, eso, sin más. Escribo esto desde la ansiedad en la que ahoga echarte de menos, desde la luz retenida en la pupila de un ciego, desde el deseo más íntimo y absurdo de que esta pesadilla se acabe y tú, sin motivo lógico, aparezcas de nuevo. Me prometiste que nunca me dejarías sola, pero aquí estoy, conviviendo con el nudo de la garganta dentro de esa promesa de cristal que es el tiempo. No sé si olvidarte es curarme o hacerle trampas al recuerdo. Perdón. Bueno, vamos a leer un poema. Bueno, yo uno y César otro sobre algo que compartimos y que a los dos nos tiene igual de preocupados y con lo que nos solidarizamos y vivimos cada día y tratamos de concienciar a la gente, ¿no? Hablo sobre la inmigración. Como César decía, viene de fuera. Yo también vengo de otro país. Yo soy rumano de nacimiento. Y vine aquí cuando tenía 9 años. Ahora tengo 25 y me... ¡Qué viejo hice! Me preocupa mucho haber pasado más tiempo fuera de mi casa que dentro de ella. Inmigrantes. No vine a tu país para quitarte la comida, sino para saciar mi hambre. No vine para quitarte tu casa, sino para construir la mía. No estoy aquí para dejarte sin trabajo, sino para encontrar el mío. No quiero dejarte sin tus sueños, sino poder despertar en una cama y que salir de ella no sea una pesadilla. No soy tu invasor, porque no he venido a acaparar nada de lo que tú tienes, sino a compartir lo poco que yo puedo darte. No quiero dejarte sin tu tierra, sino encontrar mi hueco para plantar una semilla. Quiero decir que vine porque no tenía dónde caerme muerto,
pero estaba lleno de muchas, muchísimas ganas de volar. Llegué a tu país porque en el futuro del mío estaba negro y tus calles están llenas de color. Vine en busca de un refugio que he acabado llamando hogar y son ya 16 años los que llevo siendo inmortal. Vine a tu país porque en el lodo hacía demasiado frío. Me fui tratando de salir adelante, pero sin perder de vista lo que se quedó atrás. Sentí que tenía una bala y tantas ganas de disparar que lo que fue una oportunidad de acierto se ha convertido en el tiro más certero del mundo. Gracias. No, ya. ¿Os gustan las pelis de Marvel y toda esa movida? Sí, os mola. No, es que el otro día estaba pensando y divagando en tonterías, perdón, creo que no se escuchaba bien, y veo todo el fenómeno que se ha montado alrededor de todas esas películas y todo lo que venden y tal, y me he dicho a mí mismo, esto es un poco raro, porque la gente que normalmente leía cómics eran los raros del colegio, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Los raros del colegio, los, no sé, los apartados, los frikis, el especial. Y ahora, no sé, con toda esta movida, ahora son, no sé, ahora, no sé, es como que controlan el mundo, tío. Sus canales de YouTube tienen millones de seguidores, no sé, les consideramos ahora. Y me decía a mí mismo, qué raro, ¿no? Es un poco tal vez lo que ha pasado con la poesía, ¿no? Que yo no creo que no estuviese ahí o que ahora sea como... De alguna forma creo que se hizo introvertida, ¿no? Porque el niño que leía poesía en clase era como, ¿qué haces? ¿No? ¿Me estás llamando rara, acaso? A mí me lo han llamado, así que... y... No, qué guay que, no sé, ahora ya seamos tan guays. Este poema se titula 2015... 2016 y 2017. Bueno, más que un poema, es un relato. Estoy triste. Triste por los... Creí que teníamos un año. Por los... Me asfixio. No voy armado. Por los... Algunos se ahogaron. Porque el mundo no se detiene por más bombas que destrocen hospitales. Porque las noticias deciden... ¿Qué vidas valen? ¿Quiénes son los héroes por las estrellas en sus banderas y quiénes son los cobardes? Porque, por más besos que escriba, hay un niño muerto en el fondo del mar. Porque por más besos que escriba, hay un niño con leucemia en el hospital. Porque por más besos que escriba, hay un niño que será asesinado por el color de su piel en su propia ciudad. Porque por más besos que escriba, hay un cadáver en Alepo de una niña que jamás besará. Y estoy triste porque los poetas no servimos para mucho. Pero espero que al leer esto te haya dado un motivo para detenerte y pensar en las cosas que en esta vida importan de verdad. Espero haber atraído tu atención, aunque solo durante un instante, a las cosas, repito, que en esta vida importan de verdad. Gracias. Y hablando de cosas que importan de verdad, importa alzar la voz y gritar y hablar sobre aquellas cosas que, sobre todo a vosotras, las mujeres, os ha tenido en silencio durante toda la historia. El siguiente poema que voy a leer se titula Arde. No, calladita, no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden, cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita, no estás más guapa, sino un poco más muerta. Y si algo sé sobre ti, es que no he visto a nadie jamás con tantas ganas de vivir gritando. Gracias. Este
poema se llama El espacio. Bueno, el título. A ver si pongo esto aquí para poder ver bien. Oye, de verdad, gracias a todos los que asistís a estas cosas. De verdad. El espacio. A las mujeres que necesitan su espacio porque sienten que el universo está demasiado congestionado de inútiles. Punto uno, dos puntos. Para Coma, en el amor no había punto medio. O era amor a primer punto de vista o era menos. Al menos hasta que conocí a Punto y sus silencios. Coma cayó perdida en cómo Punto callaba cada redacción. Empezar que juntas podrían volver a poner de moda los punto y coma en cada oración, que podían ser las reinas en cada dominio, punto es, punto orgo, punto com. Aunque Punto era callada, podían ser revolución. Poner las íes sobre los puntos de exclamación. Pero todo aquello era pura imaginación. Y Coma sabía que el punto de partida con Punto sería pausar una buena conversación. Aunque cuando llegaron al punto de encuentro, Coma no supo de qué hablar y se le escapó el chiste de un punto G que entra a un bar. Pero a Punto le pareció genial. Seguía sin muchas ganas de hablar, pero admitió que Coma tenía su puntillo. Así que callaron juntas y bebieron vino. Coma habló de sus puntos en común, de escritores y de libros. Punto seguía callada, pero para Coma aquella había sido la mejor cita bibliográfica que jamás había tenido. Lo que Coma no sabía era que Punto tenía puntos seguidos. Una niña y dos niños. Que el padre era dos puntos y que vivía con el miedo de no encontrar nunca un punto seguro. Que dos puntos la vigilaba tanto que la había convertido en un eterno punto seguido. ¿Cómo no sabía que después de haber recibido cientos de sus puño y letra, Punto era la viva prueba de que por más veces que la tumben, la cursiva se sigue viendo hermosa? Que durante años, Punto fue el punto de apoyo para aguantar toda la fuerza bruta que dos puntos ejercía sobre ella. Que importan tanto los números que aun denunciando 12 puntos de sutura tras múltiples agresiones se sigue considerando por debajo de la media. Que la curva de aprendizaje es lenta. Que vale más curar rectas antes que prevenir que cualquier sucesión infinita de puntos acabe en coma. Que anteceden consecuencias al ponerle dos puntos a una frase. Que no hay orden de alejamiento que no se puede saltar suprimiendo cualquier punto y aparte. Que dos puntos sentía que Punto era suya, solo suya, suyísima y de nadie más. Y no porque ella lo decidiese, sino porque dos puntos no entendía que no se podía plagiar la felicidad. Que había puntos X que no se podían hallar. Que había historias en las que había que poner un punto y final. Que Punto, sin saber que ese era su último intento de huir dos puntos y salvar su espacio, volvía a intentar arrancar la vida con coma, sin ponerla en punto. Muerto. Gracias. Bueno, yo el 21 de mayo sale mi quinto libro a la venta, que es una idea de olla que no sé por qué me vino a la cabeza y no sé por qué decidí encima llevarla a cabo. Se llama La princesa porque es una reinterpretación del Príncipe de Maquiavelo. Bueno, al final a mí lo que decía Maquiavelo sobre los principados y la manera en la que tienes que gobernar me parece súper interesante. Me parece que, bueno, que tiene mucho de nuestro presente. Pero bueno, no aparecía ni una mujer en todo su relato, ¿no? Y entonces yo pensé, si yo tengo un día una hija, yo sé que va a reinar. Y entonces traté lo que yo creo que son los problemas que se enfrenta la mujer hoy en día y lo que creo que hay hoy en día, que es muchísimo falso feminismo. La cosa detrás está, sí, está muy bien. Que es falso feminismo y es eslogan publicitario y estoy muy en contra de eso. Voy a leer un texto que, bueno, me hace ilusión porque antes de ayer fui a la imprenta por este libro, así que literalmente que lo acabo de coger. Y trata sobre un episodio que me pasó a mí en Pamplona, volviendo un día de fiesta, un tío me empotró contra una pared y empezó a tocarme. Y yo simplemente, aprovechando que estaba borracho y que hizo así, le di una patada y salí corriendo. Y sin más, seguí con mi vida. Y la vida quiso que estuviese como periodista cubriendo el caso de la manada en la sala en la que se dijo la sentencia, mientras escuchaba muchísimas mujeres manifestándose fuera. Y me di cuenta de que, sin quererlo, había intentado olvidar ese episodio.
supongo que para no darle vueltas a lo que duele, ¿no? Pero con la princesa me volví a encontrar con él. Es un relato sobre los tipos de ejército que dice que hay Maquiavelo y está encabezado con una cita de este capítulo que dice: tu ruina solo se demorará lo que se demora el momento del ataque. Porque una cosa que nos pasa es que el mal siempre les pasa a los demás, hasta que te llega a ti. Tengo una pesadilla recurrente. Estoy huyendo de algo, o mejor dicho, de alguien. Corro lo más rápido que puedo mientras se va acumulando en mi paladar el sabor a sangre. El frío va quemando mis fosas nasales como si estuviera snifando cocaína gélida. Me cuesta respirar y creo que voy a vomitar mis propios pulmones. Es de noche, por lo que se confunden las calles al pasarlas. Intento recrear un mapa de la ciudad en mi cabeza, pero es imposible. La angustia lo mezcla todo y ya no sé a dónde me estoy dirigiendo. Convoco a las fuerzas de la vida para que haya algún sitio abierto o aparezca de improviso alguien que me ayude. Pero parece que no hay nadie en esta ciudad que ahora es inmensa. Estoy sola. De repente algo me detiene en mi carrera y caigo en un golpe seco al suelo del que me cuesta reponerme. Estoy aturdida y el contacto con las baldosas frías del invierno convierte mi cuerpo en un cadáver. Algo empieza a tocarme y tardo varios minutos en adivinar que son unas manos seguras de sí mismas lo que presiona mis labios con ahínco intentando abrir mi boca. Lo consiguen. Entonces un dedo se pasea humedeciéndose por mi lengua mientras otra mano presiona con fuerza uno de mis pechos. Me duele. La angustia desacompasa mis latidos porque me va el corazón a un ritmo frenético. Deseo que pare. Intento llorar, pero tampoco puedo, porque lo siguiente que veo es mi cuerpo desnudo desde una perspectiva externa, una especie de desdoblamiento astral que consigue, por otro lado, duplicar mi ansiedad. Mi cuerpo ha dejado de pertenecerme. No tiene cara. Quizás es por eso por lo que no podría decir con exactitud si son una o varias personas contra las que me enfrento. Lo único que sé es que en el momento en el que alguien tira de mis pantalones, me quita las bragas y me penetra con fuerza experimentando una segunda rotura del himen, reviviendo la pérdida de una virginidad forzada, entonces de repente me despierto. Tengo una pesadilla recurrente. Todo aquello se hace realidad, pero nadie me cree. Muchísimas gracias, Loreto. Cierra Miguel. Voy a cerrar con el poema con el que suelo cerrar los recitales, si me lo permitís. Bueno, habla sobre los niños, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo hoy en día con la educación que le estamos dando, con el ejemplo que les estamos dando a los chiquillos. Y creo que es importante pensar, ¿no? Pensar antes de actuar, antes de hacer algo cuando estamos delante de un niño, cuando en los colegios sobre todo, ¿no? Porque tenemos un impacto y una influencia sobre ellos que creo que es bastante importante. Tengo un hermano de 9 años, del cual siempre me acuerdo cuando leo este poema. Háblale a Javier sobre manipulación mediática que encendió la tele el 1 de octubre para ver los dibujos de siempre. Cuéntale a Cristian que centenares de personas corean brazo en alto, una oda a la muerte en Cibeles. Cunétale, porque eso no está bien. Dile a Joan que una carga policial no es un juguete, que una porra es un arma, que hay quienes usan su condición de niño como argumentario político, que bañan con lucha el adoctrinamiento. Dile a Fernando que su padre no era el que golpeó ayer al padre de Joan. Explícale tú a Ibrahim que Ailán, el niño que yacía muerto en esa playa, era del mismo equipo de fútbol que él. Defínele a Pedro el significado de patria después de ver a un señor en el Bernabéu levantar una bandera y gritar puta Cataluña y odiar a quienes son sus hermanos. Explícale a Martina qué es el dinero cuando se tenga que ir de la casa en la que ha vivido desde el día en el que nació porque el coco llama a su puerta con traje y corbata. Explícale a Marina por qué gritas puta España y odias a quienes son tus hermanos. Háblale a Laura sobre el amor, después de haber visto cómo el padre de su mejor amiga María mataba a su madre. Háblale a Edu sobre paz cuando te pregunte por qué la policía pega a gente sentada en el suelo con los brazos en alto. Explícale a Carlos qué es la violencia de género cuando te pregunte papi por qué mami se va de casa. Defínele a José el significado de la homofobia cuando te pregunte por qué todos se ríen de Inma en el cole por tener 2 mamás. Hazlo si te atreves. Pues hay que ser muy valiente para decirle a un niño que este es el mundo en el que vivimos
y que este es el futuro que les dejaremos. Gracias. Muchísimas gracias, Loreto, a quien ya considero una amiga. Ella sabe lo que yo aprecio y lo que yo la valoro. He de decir que mi madre estaba muy tranquila porque el otro día vio cómo hablaba con Reme por WhatsApp y estaba muy tranquila esta mañana cuando le he dicho, no, tranquila, que está todo bien, ¿sabes? Porque mi madre está a no sé cuántos kilómetros y lo único que le preocupaba hoy era, daba igual la gente que hubiese aquí, con perdón a vosotros, pero era si me había tomado el ibuprofeno porque me dolía muchísimo la cabeza cuando me despertaba. Entonces le he dicho, no, tranqui, que está y está aquí Reme y de verdad, muchísimas gracias porque lo decíamos antes, ha sido un gustazo la organización del festival, sois súper atentos y es... Hay muchísima diferencia con otros festivales en los que hemos estado, así que mil gracias de verdad de parte de los tres que queríamos decirlo. Muchísimas gracias, de verdad, Loreto, Miguel, César. Pasamos a la otra sala porque empieza otro espectáculo, no porque no nos interese seguir hablando con vosotros.